Y bienvenidos al primer vídeo de Artefactos, una serie de vídeos en la que os hablaré de diferentes herramientas y aparatos que utilizamos en nuestras aficiones textiles desde un punto de vista histórico, intentando explicaros la historia y el origen de algo pues, que puede ser tan cotidiano como nuestra aguja de ganchillo. En este primer vídeo vamos a empezar con una especie de enigma que puede o no ser un instrumento textil y que podría haberse utilizado o no para hacer guantes. Hablamos en concreto de un dodecaedro romano. Este aparatito que aquí veis impreso en una impresora 3D roja, originalmente habría sido un objeto forjado. Aunque se encontraron algunos de piedra, la mayoría de ellos son de una aleación de cobre, sería un trabajo de forja hecho por un herrero, en el que se juntan 12 pentágonos, 12 formas pentagonales, 12 caras pentagonales, cada una con un agujero de un tamaño diferente y con una especie de bolitas o pelotitas en los vértices de sus uniones. Se han encontrado 116 por ahora, desde que se encontró el primero en 1739. Y solemos llamarles un misterio arqueológico porque el único registro que tenemos de ellas es el propio objeto. No tenemos ningún otro registro histórico que nos hable de qué es lo que es este aparato, para qué se utilizaba este aparato. Los romanos son una civilización que ya tenían un registro escrito, o sea, nos han dejado obras de teatro, poemas, tratados militares, cómo se fabricaba el cemento, obras de ingeniería, e incluso nos han dejado registro pictórico. Pompeya, sin ir más lejos, tiene un mogollón de frescos que están prácticamente intactos. Y luego también tenemos el otro gran registro pictórico que suelen ser la cerámica y los mosaicos. Y estos aparatos no aparecen en ninguno. Nadie los menciona. Según los romanos, esto no existió en su época. Pero nosotros sabemos que sí existieron en su época porque se han encontrado en yacimientos romanos. En yacimientos datados entre los siglos I y IV, en una zona geográfica que puede ir desde Gales hasta Hungría, pero la mayoría de ellos se han encontrado entre Francia y Alemania. Además, se han encontrado muchos de ellos en lugares vinculados a lo militar, se han encontrado en restos de campamentos militares, y algunos de ellos se han encontrado incluidos dentro de tesoros. Cuando hablamos de tesoros, no estoy hablando de un cofre lleno de joyas ni nada por el estilo, sino en colecciones de monedas que podrían estar bien dentro de una jarra o dentro de un bote de cerámica. A eso se le llaman tesoros. Y se han encontrado vinculados a esos tesoros, dentro de esos tesoros. Entonces, podemos extrapolar que de alguna manera importante era un objeto importante. Un objeto importante del que nos hemos olvidado completamente, pero un objeto importante. Solían medir entre 4 y 11 centímetros. Este mide alrededor de 8, diría yo que unos 8, sí, unos 8, por ahí. Y como podéis ver, ya os he dicho antes también que cada uno de los agujeros es diferente. En este, si veis que tiene el centro de un dodecaedro romano sería hueco. Este ya veis que en el centro tiene una especie de columna y es porque nuestra impresora no puede imprimir en el aire y necesitábamos poner una base para que se pudiese imprimir esta cara pentagonal de aquí arriba. Como ya os he dicho, no existe ninguna mención, ni ningún dibujo, ni nada que nos explique cómo se utilizaba este aparato. Entonces, los usos que se le han dado al dodecaedro romano son puramente especulativos. Se habla de que por una palmatoria, o sea, para poner velas, porque se han encontrado restos de cera en el interior. Se ha especulado su utilización como un dado,
Hemos encontrado dados de 20 caras romanos. Es un chiste recurrente entre los roleros, los dados de 20 caras de los romanos, porque es que son exactamente igual que los que usamos hoy en día. Se ha especulado también que podía utilizarse como un teodolito. Los teodolitos son estos aparatos que utilizan los ingenieros de caminos y demás tribus que miden cosas para medir distancias, tamaños, alturas. En arqueología lo solemos utilizar para medir en qué punto del yacimiento hemos sacado una pieza. A mí me divertía utilizar el teodolito en la excavación, pero bueno, se especula que esto se podía haber utilizado de una manera parecida a aquello. También se habla de que podía ser un tipo de calendario y que se utilizase para determinar cuándo era el momento para hacer la cosecha de los cereales de invierno. Además, se dice que podía utilizarse para calibrar tuberías de agua. Sabemos que los romanos eran unos ingenieros civiles de la leche y alcantarillado y tuberías tenían, así que se especula que esto podía utilizarse para calibrar el tamaño que tenían que tener las tuberías del agua. También se habla que puede ser un tipo de medida estándar de algún material militar. No se especifica de qué material militar. También se dice que podía ser utilizado como peso en una honda. Personalmente, me parece absurdo que con todas las piedras que hay en el campo, un legionario se pusiese a utilizar un objeto forjado para tirárselo al galo de enfrente. No parece del todo lógico desde el punto de vista del sentido común de la utilización de las cosas. También se ha especulado que podía utilizarse para medir monedas. Medir monedas es algo muy importante porque si a ti te pagaban 50 sestercios, pero el que te pagaba los 50 sestercios había dedicado a limarlos por fuera para quitar parte del metal con el que estaba fabricada la moneda tiene un valor nominal, pero realmente no tenía el metal correspondiente a ese valor nominal, ¿no? Digamos que la moneda A tiene que pesar 25 gramos de plata. Si tú con una lima le quitas un gramo de plata, pero sigues manteniendo la estructura de la moneda, nominalmente esa moneda sigue siendo la moneda A, pero en vez de pesar 25 gramos de plata, pesa 24, y de 25 monedas esas puedes sacarte una. Me explico, ¿no? Devaluación pura y dura. Eso se hacía. Entonces se especula que todos estos agujeros de diferentes tamaños servían para ver que la moneda que te estaban dando no te estaban dando gato por liebre, te estaban pagando lo que te tenían que pagar. Hay un problema. Todo lo que sea para medir tamaños deberían de ser todos los dodecaedros deberían de tener el mismo tamaño y no lo tienen. O sea, ya os he dicho, una de las primeras cosas que os he dicho, varían entre 4 y 11 centímetros. Entonces estamos hablando de que no estamos seguros de que pudieran utilizarse para medir otras cosas. ¿Según qué estándar? ¿Dónde está el estándar? No lo hemos encontrado. Algo que era tradición oral. ¿Puede ser algo de origen celta que les iba mucho a lo tradición oral? Ni idea. El caso es que, como siempre, con este tipo de aparatos a los que no se sabe para qué sirven, muchas veces lo habitual es plantarles encima el sello de objeto ritual, objeto religioso y ya está. No nos ponemos a pensar nada más sobre él. En vez de coger, existe, o sea, de hecho, se nos achaca mucho a los antropólogos hacer eso. Cuando no sabemos explicar para qué se utiliza una cosa, decimos, ¡ah! Objeto ritual. Yo personalmente, como antropóloga, soy de la corriente que cree que cuando no sé explicarte para qué sirve, es probable que sea un objeto de uso cotidiano de algo que ya no se hace. Es como explica, es un claro ejemplo, un teléfono de marcación circular, pónselo a un chaval que solo ha visto teléfonos móviles táctiles, no sabe utilizar un teléfono de esos. Yo he visto a mi crío reaccionar con uno de esos teléfonos y no sabía qué hacer con él. El caso es que yo soy de la corriente que piensa que esto puede ser más un objeto cotidiano que ninguna cosa religiosa ni nada por el estilo. De hecho, yo tengo la teoría de que era un objeto utilizado por mujeres, pero bueno, también es todos estos debates arqueológicos del androcentrismo y demás, que si no conseguimos darle una explicación masculina a la utilización de un objeto, automáticamente no sabemos qué hacer con él, como cuando te encuentras una vara de hueso con 28 marcas y asumes que estás midiendo una lunación en vez de poder pensar que igual la vara no era de un hombre, era de una mujer y era el calendario para seguir la regla. Pero bueno, dejando disquisiciones filosóficas por ese lado, se especuló que este objeto podía utilizarse para hacer cuerdas o
Dedos de guantes. Cuando puse la foto del dodecaedro en mi Instagram, la gente que ya sabía que era un dodecaedro puso, es un dodecaedro, pero la gente que no sabía que era un dodecaedro, casi todo el mundo decía lo mismo, es Procera Icord, es un tricotín, es Procera Icord, es un tricotín. No sé ni cuántas personas mencionaron la posibilidad de que fuera un Icord, o sea, Procera Icord o que fuera un tricotín. Mogollón. ¿Por qué? Porque en nuestro bias es ver que esto puede ser un objeto textil. Y si alguien como yo lo pone, va a ser un objeto textil. No sé si me explico. Si lo pone un cocinero, pues igual te paras a pensar que puede ser para medir la cantidad de espaguetis que tienes que echar en la cazuela. El caso es que hace unos años alguien sugirió que esto se podía utilizar para tejer y, como siempre, le dijeron que anda, quita, que eso es una tontería, esto no se puede utilizar para tejer. Basta que alguien diga que algo no se puede hacer para que alguien venga y lo demuestre. Entonces, un vídeo cuyo link os pongo en la explicación del vídeo, en la explicación de este vídeo en YouTube, tenéis el link al vídeo en el que se demuestra que con esto se puede tejer. De hecho, con esto se han tejido guantes enteros. No solo los dedos, el guante entero. Entonces, ¿esto era un objeto textil? Se puede utilizar como objeto textil. ¿Lo utilizaron como objeto textil? No lo sabemos. No tenemos un registro que nos indique que lo utilizasen como un objeto textil. Una de las cosas en las que se apoya la posibilidad de que sea un objeto de uso textil es que se encontró en climas fríos. La mayoría de ellos se han encontrado entre Francia y Alemania, hacia frío. No es raro pensar que un soldado se teja sus propias prendas de abrigo, porque es algo que ya en la Segunda Guerra Mundial se veía, y en la Primera y la Segunda Guerra Mundial se veía, se tejían sus propios calcetines y sus guantes y demás. De esto os hablé en la primera temporada del podcast, por si queréis echarle una oreja. No me acuerdo exactamente qué capítulo es, pero sé que tratamos este tema, el Knitting for the World y todo eso. El caso es que no sería descabellado. Incluso la presencia de cera podría explicarse en modo de impermeabilización de lo tejido. Entonces, ¿se utilizaba para tejer? No lo sabemos. ¿Se utilizaba como peso de onda? No lo sabemos. ¿Se utilizaba como palmatoria? No lo sabemos. Entonces, la respuesta de este aparato es un no lo sabemos. ¿Por qué yo tampoco afirmo que esto se utilizase siempre para tejer? Porque en aquella época ya se conocía la forma de tejer en circular con aparatos más sencillos. Los egipcios ya sabían tejer en circular y es lógico pensar que Roma para aquella época ya hubiera adoptado la forma de tejer en circular de los egipcios. O sea, que era algo que hubiera permeado ya, incluso el Nalevidín nórdico, que hubiera ya muestras en el imperio de lo que, porque esto es época de imperio, que hubiese ya muestras de esa utilización del Nalevidín, que también os hablé de ello en el podcast. Ya os hablaré de las agujas de Nalevidín en algún momento en esta serie de vídeos también, pero que sepáis que esto podría haberse utilizado para hacer guantes. Pero no estamos seguros. Lo que sí sabemos es que se han encontrado más pequeñitos en la ruta de la seda marítima, se han encontrado dodecaedros idénticos, pero más pequeñitos y que se sabe que se utilizaban de adorno. Estos son demasiado grandes para utilizarlos de adorno. A ver quién se cuelga esto. O uno más grande, de 11 centímetros. O sea, no es lógico que sean solo de adorno. No sé. Dejo a vuestro libre albedrío decidir para qué se utilizaba el dodecaedro romano. Y en el siguiente vídeo pues hablaremos de algún otro artefacto, probablemente de una rueca, que son mis cosas favoritas. Nos vemos en otro vídeo. Adiós.